¡Hola, damas! caballeros, nanas, perros, gatos, putos, putas, chicas de estripease, alcohólicos, loquenderos, suscriptores o lo que sea, pero sobre todo youtuber XD, soy Loquendero Forever y bueno, esta es la parte 5 de juegos con pocos requisitos, pero como es la parte 5, solo pondré 5 juegos XD, no mentira, es porque no encuentro más juegos XD, pero la parte 6 la guardaré para a porque haré un especial de puros juegos de terror XD, pero bueno, empecé con el puto ranking de una puta vez. Y otra cosa más, aclaro que los links no son míos. En el puesto número 5 se encuentra el divertido juego Los Simpson Hit and Run, es un juego, presentado por Century Fox 25 y desarrollado por Vivendi Universal, especialmente para las consolas Xbox One, PlayStation 2, GameCube, y sobre todo PC, posee una jugabilidad similar a la de Grand Theft Auto, solo que esta vez con los personajes de Los Simpson y la ciudad de Springfield. En el puesto número 4 se ubica el famoso juego Half-Life, si te gustan los juegos de violencia, sangre, suspenso, llena de aliens, y de disparos, este es el juego de tu vida, posee una temática de terror, pero como los creadores de Half-Life no lo tomaron en cuenta quedó como un juego de disparos y de suspenso. Bueno XD el número 3, se encuentra un famoso juego de Nintendo 64, así es, Mario Party 3, este juego posee una jugabilidad especial, puesto que se basa en los juegos de mesa, esta vez desarrollado por Nintendo, y hecho únicamente para la consola Nintendo 64, lo malo es que el límite viene incluido con el emulador espero que igual les guste les dejo el límite del emulador de Project 64. En el puesto número 2 se encuentra un juego bastante pesado, y con un servidor de descargar pésimo, pero descargar este juego vale la pena, así es, el PES América Revolution, este juego es un parche muy desconocido pero es la puta hostia, incluye las ligas uruguayas, la liga argentina con el ascenso, también la liga colombiana, sobre todo la liga chilena, y muchos más. XDDD, bueno vamos a la última. En el puesto número 1 se encuentra un juego bastante de temática de terror, muy pesado XD, pero es increíble la jugabilidad, se trata de El Diablo 2, este juego con la jugabilidad como Starcraft, Warcraft o muchas más, tiene una manera de juego de tercera persona en tiempo real bien especial, puesto a que este juego le agregaron temática de terror, desarrollado por la marca Blizzard Games, y especializado solo para PC, es un juego demasiado excelente y se merece estar en esta posición. Bueno amigos, eso fue todo. Comenten y suscríbanse XD.